Estamos de vuelta y es lunes, señora linda. No hay pretexto para empezar la semana con la mejor actitud, pero sobre todo haciendo ejercicio. Y como bueno, ya es de la casa, está con nosotros Dianita Johnson. Bienvenida a este día. Pues muy amiga. Buenos días. Y por supuesto, y otro consejo que les quiero dar ahí en casa, pues es siempre mantener una actitud positiva ante todo esto. Y bueno, qué mejor que haciendo ejercicio precisamente en casa. Y hoy les vamos a traer una muestra, técnicas de defensa personal, pero yo quiero presentar antes a un excelente maestro, el maestro Romeo Esteban Pola, que tiene muchísimo tiempo, tiene 5 años dando clases de estas técnicas. Y bueno, bienvenido, maestro. Bienvenido, muchas maestro. Gracias. Platíquenos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver boxeo femenil y defensa personal para la mujer. Me parece perfecto. ¿Qué le parece si comenzamos? Vamos a hacer una pequeña muestra, nos vamos a calar nosotros un poquito entonces para acá. Y vamos a ver lo que ellos traen. Sí, maestro, quiero que nos esté explicando lo que ellas van a mostrar aquí. Recuerda que ellas son peleadoras, algunas son peleadoras profesionales. ¿Pueden empezar? Es correcto. Vamos a empezar con una técnica básica de boxeo. Mensos, arriba. Con los golpes básicos de boxeo, posición de guardia. La posición de guardia es los puños a nivel del pómulo. ¿Ok? Va a tirarlo ella lo que es un recto. 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 Ya. Recto, jab, esquive, esquive. Esos son los golpes básicos, por decirlo así, rápidamente, de boxeo. Ahí. Además, recuerden que el boxeo es una técnica que pueden entrenar, pues podemos entrenar a partir de todas las edades. No hay ningún problema y para cualquier tipo de edad. El boxeo le va a ayudar mucho, mucho para bajar de peso, que tenga una muy buena condición física y muy buena salud. Guardia arriba, ¿ok? Uno, dos, esquive, esquive. No, cruzado. Boxeo de sparring más avanzado, el complejo. Pegada es muy dura, okay. Sí, lo estuvimos practicando. Adelante. Ella es una boxeadora técnica. Hopper. Recto. Esquive. Otra vez. Hopper. Ok, las dos. Uno, dos. Otra vez. Uno, dos, tres. Upper, recto, kibe. Ok, pues es su lugar. Muchísimas gracias, maestro. Y bien, ahora yo quiero que también nos enseñe unas técnicas de defensa personal. Vente, Isa, yo quiero también que tú practiques un poquito. ¿Por qué? Porque todos lo podemos hacer en casa. Es muy fácil. Denos una muestra de alguna técnica, profe, y ahorita lo practicamos. Le voy a explicar ahorita. Está, por desgracia, lo del virus. Claro. Pero también antes de eso estaba lo de defensa para la mujer. El mes para la mujer. Bueno, y es que las mujeres siempre debemos saber cuidarnos. Claro, hasta para hacer ejercicio. Sí. Es correcto. Y es una muy buena oportunidad para yo doy defensa para la mujer, pero real en calle. Lo que realmente te puede suceder en calle y lo que realmente te puede funcionar para defenderte, que no es intercambiar golpes. Es saber reaccionar y salir del problema. ¿Okay? Sí, siempre se recomienda no la confrontación. Normalmente la mayoría de las personas, por desgracia, van en la calle con el teléfono. Entonces, simula que vas con el teléfono. Y yo voy a agarrarla o a sorprenderla. Es quiero ver. Patada y empujar. Y salir. Es rápido. No importa qué fuerza tenga el agresor, si yo la agarro con fuerza. Nunca voy a más fuerte. O voy abajo. No hay manera. Siempre que yo tenga la fuerza para cerrarla, ella siempre va a tener más fuerza que yo para que no cierre, pueda patear en las partes nobles del oponente, empujarlo y salir. Así ¿okay? Es pegar la vida. Siempre eso es lo que se recomienda. Okay. A ver, por ejemplo, una mujer y un niño. Explico esto rapidito. Esa defensa, por ejemplo, es para cualquier edad. Cualquier edad.
A ver, lo voy a intentar. Tú, Isa, yo quiero que tú lo practiques. A ver, ya sé que tú eres fuerte. Ay, a ver, espérate, que me va a salir todo el micrófono y todo. ¿Es así? Sí, lo vas a percibir. Cuando yo vaya, tú nomás vas a abrir tus manos. Ok. Ok. ¿Eso es todo? Eso, con fuerza. Okay. ¿Patada? No, con este. Ah. No, la patada, fíjate, es algo que hiciste muy importante. Una patada a los hombres no se da así. Ok. Es con la pierna ascendente. Hacia abajo ascendente. Ah, ok. Para que pegues. Como más. Es correcto. Hacia como adentro. Con más. Es correcto. Y si es, y si estás a una distancia debida, patada de punta abajo. Abajo. Ok, con el pie, sí. Doblado para que. Con la punta. Ok. Estás. Va. Listo. Es correcto. Y de ahí empujas al oponente. Okay. Pero tú tiras la patada. No, y con tacones me imagino que le va a doler más. Lo acabas. Ok. Así es. Te acabo de pegar con más fuerza. Y si te das cuenta, por inercia, al pegarte más fuerte, tú pones más fuerte los brazos. Pero nunca voy a cerrar. Si piensas que una persona de mi complexión o de mi peso, tú no la puedes dominar, estás equivocado. No, y bueno, si hay mucha diferencia, digo, de tamaño, de estatura, de complexión, eso es para todas las mujeres. Voy a aumentar un poquito mi fuerza y tú vas a... Ya estoy en ese. Pero que eso no intimide. Boxeo. Okay. Eso, vamos, ahí está. Excelente. Y me empujas. Pero no tires la rodilla, tira la patada. Tira la patada normal. Okay. Cuidado, Es correcto y empuja. Ok, eso es muy importante, saber empujar. Perfecto. Ay, así ya. Es, para que no dejes que, estoy que la persona... Saber empujar es algo muy diferente. Empuja. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Ven ya. Ok. Una cosa es empujar así. Y una persona no empuja. Una mujer no debe empujar así. Es apoya, incluso tu hombro. Ay, sale volando Diana. O sea, es que como que haces piso, ¿no? Como que agarras la fuerza de... Yo quiero intentarlo. Yo creo que ya me fui allá hasta el basta. Ajá, o sea, no es lo mismo hacer así, como que hay tiempo. Pero a ver, realmente utilizar. La venganza, la venganza. Esa es la manera correcta de todo el cuerpo, ¿no? Porque si haces esto... No, tienes que ir con todo tu cuerpo, correcto. Tu peso. Es correcto. Eso. Es correcto. Ya, maestro, ya invíteme a sus clases. Pues te voy a explicar una cosa. En mi clase de box, la mayoría son mujeres. Así es. Mi clase de box son 35 alumnos, 30 son mujeres. Las mujeres son instintamente defensivas, más rápidas de aprender. Sí, más cerca, claro que sí. Más rápidas de aprender. Ajá. Y otro golpe básico, un ejemplo. Por favor. ¿Tenemos tiempo para otro? ¿Tenemos tiempo para uno más? Sí. Uno más. Okay. Darle. Un golpe más. Ven. Fíjate en esto. Cuando un hombre te agarra de frente, el golpe, el golpe de una mujer tiene que ser de martillo. Ok. No, tal. Ok. Ok. Lo voy a mostrar de una manera. A ver, hazlo tú, Isa. Eso, con fuerza, Isa, con fuerza. Tu mano aquí el antebrazo, mete tus uñas y dedos. Ay, hunde, no, te va a enterrar. Dale, ahí, baje y pegue aquí. No, aquí. En el conejo. Ajá. Es correcto. Ah, ok, porque. Lo voy a explicar. Agarra su brazo. Lo voy a hacer despacito. Sí, por favor. Ah, sí, se siente como el tendón. Sí, es correcto. Que se lastima. Imagino que con el otro hacemos. Te voy a explicar. El baje. No, ven tu demonio, ven. Bueno, es que más. Es su. Me explico. A ver. Ay, ya estoy. Fíjate cómo sería en el hombre. Ella va a ser el papel del hombre, ¿no? Arriba. Es otra vez. Bajas, pegas. Bajas más, pegas a la garganta. Otra vez. Es una reacción de segundos. Es rápido. Pero si tú pegas con fuerza, no va a haber manera de que no dobles el brazo. Claro. Entonces, lo mismo va a la pierna. Ven, Yuri. Cuando ves rápido, los golpes a la pierna. No, dale. Ahí lo tienes. Pero el golpe es... Con si el lo doblas. Con el empeine. Sí, es correcto. Con esta parte. Esta. Ah, con la parte. Lo doblas, lo tiras, lo empujas y te vas. Son nada más de reacción. Hay muchas, tenemos un tiempo muy corto, pero hay muchas maneras. Claro, hay muchísimas técnicas. Pero no es, vuelvo a repetir, no es intercambio de golpes, es reaccionar en el momento e irte. Y bueno, la verdad es que hice un ejercicio y sí sentí como
pues ese ejercicio, tal cual lo dices, se siente la energía, la fuerza. Y nos ayuda muchísimo a algo que digo que todos debemos de conocer y saber, que es defensa personal, porque no sabemos, todos estamos como expuestos a que nos pase algo, pero también para hacer ejercicio. Mira, la falta de cultura en defensa para la mujer es muy grande. Por desgracia, cuando se ponen estos talleres para que la mujer asista a aprender a defenderse, no va. Entonces estamos ahorita en una situación, ahorita está por lo del virus, pero antes de eso estaba la violencia hacia la mujer, y eso te sirve tanto en casa, como en calle, como en tu vida normal. Maestro, ¿y a partir de qué edades podemos empezar a tomar estas clases, tanto de box como de defensa personal? Mira, terminando ahora lo de la contingencia, voy a dar un taller para niños y mujeres, para defensa personal, edades de 6 años hacia adelante. Bueno, y para todas las personas que nos están viendo, que están interesados en conocer más acerca de esto, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Redes sociales, número telefónico? Estamos en Otis Gym, ahí damos clases de 5, de 6 a 8, ahí nos pueden encontrar, y estamos en Otis Tiny Box, ahí nos encuentran en esa página, lo que usted guste y mande. Buenísimo. Y también, Dianita, redes sociales, número telefónico. Claro que sí, en Facebook como Instructor Fitness Diana Johnson, y ahí pueden ver el video completo y también pueden contactar también las clases. Buenísimo, maestro, pues ya voy a tener, acabando todo eso, claro, voy a tener ahí como alumna. Ya tienes una nueva técnica, ya te sientes más fuerte. Pero bueno, vamos a ir a un BTR, a una nota y ahorita...